Amigos de Concafé Televisión HD, hoy tenemos un invitado de lujo, el hombre que ha apostado a fibra óptica, el hombre que ha impulsado el internet en Venezuela para que llegue a los 10 megas, como en otros países, como en Brasil, como en otras partes de América Latina. No me refiero a un mago, me refiero al señor Eduardo Estigo. ¿Cómo están? Muy bien, qué introducción, gracias. Bueno, muy contento, hoy estamos lanzando un nuevo servicio, apostando una vez más a Venezuela. Estamos lanzando intersatelital, vamos a tener cobertura satelital, vamos a llegar a todos los hogares de Venezuela, algo que nos reclamaban, siempre decía, llega a mi casa, vivo en tal lado, no llega el cable, no llega la fibra. Teníamos una limitación geográfica fuerte, dada que hay ciertas zonas de las ciudades a las que es imposible llegar con una red sofisticada de fibra óptica porque las dañan, se dañan los cables, se dañan los equipos, y las veces que intentamos ir avanzando nos damos cuenta que no se podía brindar un buen servicio. Entonces nos autolimitamos y ahora estamos rompiendo esa barrera saliendo con intersatelital, una antenita satelital como las que la gente conoce, con un decodificador, y vamos a estar en todas las casas de Venezuela desde agosto. Señor Carlos Blanco nos hablaba de DataCine TV Latam en Buenos Aires, Argentina. Nos decía que la tecnología de más amplio crecimiento iba a ser precisamente DTH, directo al hogar, y que todavía TDT no se ha sido introducida. ¿Cree que precisamente también esa fue una razón de la apuesta de intersatelital? La televisión directa al hogar va a tener en toda Latinoamérica un crecimiento del 100% en los próximos 4 años. Va a ser en Brasil, en México, Argentina, en todos los países. Y esto está dado porque la topología latinoamericana es de zonas densamente pobladas y después zonas o de difícil acceso de seguridad cableado o muy dispersas. Esto ha hecho que el cable se ha concentrado en los sectores de recursos medios y altos, quizás llegando hasta los estratos D, pero las grandes poblaciones de Latinoamérica recién conocieron la televisión por suscripción a través del satélite. Y esto va a seguir creciendo, está en una etapa, Venezuela no tiene más del 25% de penetración de televisión paga en las zonas donde no llega el cable, y ahí va a haber un crecimiento enorme, enorme en toda Venezuela. Con la incorporación de intersatelital ya vamos a hacer 4 compañías compitiendo en ese segmento. Y bueno, y hoy van a conocer en la presentación nuestra las virtudes y detalles del producto, que creo que va a ser muy bueno y que va a tener grandes, grandes ventajas frente a las otras ofertas del mercado. Pregunta final para finalizar esta parte de entrevista, porque entendemos que no puede darnos todavía el paquete, la parrilla, y por ahí está mi encantadora amiga Orly Vila, que le mandamos un saludo y le hacemos la entrevista. La parte final es la siguiente. Internet, ¿han pensado ustedes ofrecerlo además de los 10 megas de la fibra óptica? ¿Hay una alternativa? Es un ni la respuesta. Tenemos una sorpresa y vamos a tener una oferta con internet en conjunto con la televisión. No va a ser de 10 megas como la que conocen a través de la fibra, pero va a ser una muy buena alternativa. Señor Estigol, muchas gracias. Tengo otro hasta el próximo mañana.